quiero pensar que lo que van a recibir los premiados no son realmente trofeos por haber ganado un premio, sino que son esculturas, son obras de arte que, en ese sentido, entran en un terreno, en mi opinión, del máximo nivel cultural, que como tal deben ser entendidas y que quiero pensar que los galardonados van a disfrutar durante toda su vida de tenerlas en sus despachos o en sus casas. Consideramos que la parte clave del encargo y del premio era precisamente la palabra trayectoria. Una T que va girando 90 grados y que pensábamos que tenía también interés por el parecido real que tiene con la propia vida, en el sentido de que la trayectoria casi nunca es lineal, hay altibajos, hay momentos más de bajón, de ir hacia un lado, de ir hacia otro, para finalmente la T en su posición natural como realmente metáfora del objetivo cumplido. El aluminio nos parecía un material adecuado y además es un material muy ingenieril, un material muy bello, que sea Rafael del Pino además el primer premiado con el premio Trayectoria Profesional de la Fundación Caminos. Cuando nos lo comunicasteis nos hizo mucha ilusión.